vos estudiante, docente, directivo y administrativo, familiares y amigos, gracias por ayudarnos a seguir trabajando día a día por una universidad de calidad, comprometida con tu proyecto de vida en esta difícil situación que enfrentamos a nivel mundial. Gracias por tu compromiso, tu empeño y dedicación. Sabemos que no es fácil trabajar desde casa, pero somos campeones al no desfallecer. Ahora debemos hacer todo por cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Ahora, primero es la vida. Pronto nos veremos de nuevo para seguir construyendo región y proyectos de vida. Buenas tardes a todos nuestros televidentes que a esta hora se conecta con nosotros a través del Facebook Live de la Universidad Francisco de Paula Santander, Seccional Ocaña. Como ya es habitual, nuestra cita de todos los jueves a partir de las 4:30 en nuestro programa Contextos U. Hoy, por supuesto, grandes invitados y excelentes temas. Estaremos hablando del sistema tributario, así que si usted tiene dudas, tiene alguna inquietud acerca de este tema, pues los invito a que nos escriban ya a través de nuestro Facebook Live, ahí en la casillita de comentarios. Nos dejan sus preguntas y, por supuesto, nuestra invitada especial del día de hoy estará aclarando cada una de ellas. Y quiero saludarla y agradecerle por aceptar nuestra invitación. Ella es contadora pública, docente de nuestra institución y está con nosotros hoy, Caterine Parada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Noleivi. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya les decía, estaremos hablando de un tema bastante arduo y que ha generado muchas dudas en cada uno de nosotros, porque yo también me uno a estas inquietudes. Hablemos primero, Caterine, ¿qué es el sistema tributario? Bueno, don Arleivi, un tema bastante polémico, pero en realidad es muy fascinante. Cuando uno se adentra en el tema de los impuestos, se da cuenta que todos los seres humanos tenemos que dar un granito de arena por nosotros mismos. Entonces, ¿el sistema tributario qué es? Es el conjunto de todos los impuestos que las personas debemos pagar. Así, sencillo y simple, el conjunto de todos los impuestos. Ese es el sistema tributario. Hablamos también de qué tan positivo o negativo puede llegar a ser esto para el país, Caterine. Bueno, el sistema tributario siempre para todos los países es algo positivo, porque es la forma como el gobierno va a recaudar los impuestos para poderlos invertir en todo lo que nosotros necesitamos, la salud, la educación, el parque que está en la esquina. Entonces siempre va a ser algo positivo. El problema está cuando los recursos se desvían o cuando los impuestos pierden el enfoque para el cual fueron diseñados o para el cual fueron fijados. ¿Quiénes son los encargados de pronto de administrar esos recursos? Los recursos los administra el gobierno. Ellos tienen unos entes que están encargados. A nivel nacional tenemos la DIAN y a nivel departamental y municipal las Secretarías de Hacienda. Vea, pues está muy interesante el tema. Ya les decía a todos nuestros televidentes que están conectados a través de nuestro Facebook Live que estaremos hablando del sistema tributario. Si tiene preguntas, quiere conocer detalles, pues bueno, acá está nuestra docente de la Universidad Francisco de Paula Santander, Seccional Ocaña, quien nos estará contando detalles de este tema. Entonces, la invitación súper especial a que allí en la casilla de comentarios de nuestra transmisión, pues ahí los pueden dejar. Y les cuento que nosotros quisimos consultar acerca del tema jurídico, acerca también de lo que surge a raíz de todo el sistema tributario. Estuvimos hablando con un abogado y él nos contó detalles de las leyes que debemos tener en cuenta a la hora de comenzar a tributar. En tiempos remotos, cuando los españoles invadieron tierras americanas, obligaron mediante un decreto eclesiástico a pagar con oro al rey todo lo que en propiedad podían comer y mantener en sus tierras, a lo que hoy en día se le conoce como tributo. Lo primero que podemos decir es que el tributo no nace de un acuerdo, el tributo nace de la ley. ¿Qué quiere esto decir? Que una vez se cumpla un determinado supuesto de hecho, se genera la obligación de cancelar una suma de dinero.
Conozcamos también las diferentes características que tiene el tributo y que debemos tener en cuenta. La primera de ellas es una prestación pecuniaria. ¿En qué consiste? En que el tributo se extingue con el pago de determinada suma de dinero. Excepcionalmente, el estatuto tributario consagra la figura jurídica de la dación en pago, mediante la cual se le permite al deudor satisfacer la obligación mediante la entrega, ya sea de bienes muebles o inmuebles, a favor del acreedor. La segunda característica fundamental es que es debida a un ente público o que se debe a un ente público. Esto quiere decir que el sujeto activo de la obligación tributaria es la hacienda pública. La tercera característica es que los tributos nacen de la ley, es decir, surgen del poder impositivo que tiene el Estado sobre los administrados. Y por último, la cuarta característica es que tienden a satisfacer los gastos del Estado, los gastos públicos. Para la Corte Constitucional, los tributos son un género que contienen tres especies fundamentales. Los dividen impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos son aquellos tributos, aquellas obligaciones que nacen por la realización de un supuesto de hecho, ¿sí? Tienen carácter obligatorio, es decir, todos los ciudadanos estamos obligados a pagarlo. En el evento de que no se cancele el tributo, se puede, mediante la figura de la jurisdicción coactiva, forzar el cumplimiento de dicha obligación. Las tasas vienen a ser aquellas remuneraciones que los particulares deben cancelar al Estado por un servicio que éste les presta. Entonces, acá tenemos como ejemplo fundamental los peajes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los pagamos por la utilización de una vía pública. Es decir, que las tasas, a diferencia de los impuestos, son de carácter voluntario, no son obligatorios. Y por último, las contribuciones, que las contribuciones las podemos definir como aquellas remuneraciones que debe cancelar al Estado un particular por una obra que éste realiza y que le genera un beneficio que se considera de adquisitivo de capacidad económica. El no cancelar cualquier tipo de impuesto acarreará sanciones devengadas por la ley. Por ejemplo, del impuesto de renta. Si no se cancela el impuesto o se cancela de manera extemporánea, el estatuto tributario consagra ciertas sanciones. Al igual, nuestro Código Penal en el artículo 434A y 434B consagra dos tipos de sanciones penales para las personas que busquen evadir las obligaciones tributarias. Los recursos obtenidos a través de los tributos se utilizan no solo para financiar las actividades propias del Estado, sino también para financiar algunas políticas económicas y sociales. Vea, pues ahí estaba entonces toda la reglamentación que surge a raíz de este sistema tributario y que todos los colombianos debemos cumplir. Pero, profe, hablemos de algo muy interesante y es ¿en qué incide este régimen tributario para el bolsillo de todos los colombianos? Bueno, Norlady, como te comentaba hace un momento, los impuestos siempre van a traer un impacto positivo en los ciudadanos. El hecho de que nosotros pagamos los impuestos, pues recae en que es un beneficio para nosotros mismos, porque de ahí nos vamos a poder acceder a todos los beneficios que el Estado nos ofrece y que incluso es su obligación ofrecernos. Porque algunas personas, acá es donde empieza como el juego entre el gato y el ratón. El Estado es el gato y el ratón somos los contribuyentes. Entonces el gato detrás del contribuyente a colocarle más impuestos, a recaudar cada vez más y nosotros escondiéndonos buscando cómo evadir. Esto trae un impacto negativo en la economía del país y en los beneficios que vamos a poder obtener del Estado. ¿Por qué sucede esto? Porque no hay confianza, el gobierno no genera la confianza en la administración de esos recursos, porque los ciudadanos no confían en que los recursos se van a invertir de la mejor manera, porque de pronto los ciudadanos no pueden pagar los impuestos realmente, porque la carga impositiva es muy alta. Entonces hay como un principio en tributaria que entre más alto es el impuesto, menos es el recaudo. Uno pensaría que los gobiernos van a colocar, incrementar impuestos para recaudar más, y es imposible. Porque si a vos te van a quitar, digamos, de tu salario el 100% de un impuesto, no lo vas a poder pagar. ¿Qué vas a hacer? O te vas para otro país, o te morís de hambre, o te vas a la informalidad. Nunca vas a pagar el impuesto. Entonces, de pronto, la carga impositiva tan alta hace que también se disminuya el recaudo y, pues, el mal manejo de los impuestos. ¿Y qué podría llegarme a pasar, Caterine, si no pago? Porque realmente, como usted lo manifestaba ahorita, los recursos económicos no me dan
El salario que recibo es de pronto para mis gastos, para suplir otras necesidades, y realmente no lo puedo pagar. ¿Qué me puede pasar? Bueno, partiendo de la premisa de que los impuestos nos benefician a todos, debería ser voluntario. Si yo quiero tener un buen hospital, si yo quiero tener las vías espectaculares, si quiero tener seguridad, yo misma tendría que voluntariamente hacer un aporte, hacer una donación, y no sería un impuesto, porque la misma palabra lo dice, es una imposición. El Estado lo impone, nos obliga. A raíz de esa obligación, entonces el Estado castiga a las personas que no lo cumplen. Entonces ahí es donde vemos las sanciones. Vea, pues quiero decirle que ya están activos con nosotros cada uno de nuestros televidentes y personas que les interesa pues este tema. Quiero saludar muy especialmente a Harlen Barrios, que ya está conectado con nosotros y nos hizo una pregunta, así que vamos a responderla. Dice, ¿puedo yo denunciar al Estado si tributo correctamente y la calle de mi casa está en mal estado? Si es un derecho fundamental del Estado, ¿por qué fallan en Colombia? Bueno, en este caso sí, existen todas las acciones penales en las cuales los ciudadanos podemos utilizar tutelas, demandas, acciones populares en contra del Estado. En este caso, si es la calle del frente de su casa, sería en contra del municipio. Tendría ya que empezar este proceso penal o jurídico para determinar qué responsabilidad tiene el ente encargado de la administración de los impuestos, si los está recaudando en debida forma y si los está el gasto público lo está ejecutando en debida forma. Entonces ya tocaría pues entrar como en esa discusión legal para determinar ese caso. Ahorita estábamos hablando de algo muy importante y era que hablábamos de que estos dineros deben ir de pronto a la pavimentación, bueno, a generar desarrollo social para cada una de las comunidades, pero ¿hacia dónde básicamente o en lo cotidiano apuntan esos recursos? Listo. Entonces, cuando nosotros pagamos los recursos, directamente el Estado los recauda a través de los delegados que ellos tienen para este fin. Al recaudar el impuesto no quiere decir que el Estado va a decir vamos a construir un megacolegio en Bogotá y es lo único que vamos a hacer en el año. Todo tiene una destinación, cada impuesto tiene una destinación. Por ejemplo, los juegos de suerte y azar, gran parte de lo que ellos recaudan y del impuesto que ellos pagan va destinado a la salud y al deporte. Entonces, todos los impuestos tienen una destinación. Hay algunos que son de libre destinación y se tienen en cuenta de pronto según las necesidades que existan en la sociedad. Y hay otros que son específicos. Por ejemplo, ahora que pasó pues lo de la pandemia y el COVID, se recaudaron recursos para ese fin, para poder cubrir los gastos que se requirieron para el sistema de salud. Vea, pues también le quiero contar que salimos a las calles del municipio de Ocaña y algunos ciudadanos también tienen sus dudas acerca de este tema del sistema tributario, así que escuchemos cada una de sus preguntas y vamos a intentar resolverlas. Quisiera hacer una pequeña pregunta, ¿cómo haría yo para poder salir de un datacrédito? Muchas gracias a la señora María Sánchez que estaba ahí preguntándonos y créame que esa pregunta es supremamente interesante. Yo he escuchado muchos casos, muchos ejemplos, aunque que aún por una suma mínima, 50, 30 pesos, quedan las personas radicadas ahí en datacréditos. Bueno, Honor Lady, el datacrédito digamos que se sale del contexto tributario, no tiene pues incidencia en los impuestos. Pero digamos que por la experiencia y el conocimiento que tengo al respecto, hoy en día de pronto eliminar ese reporte negativo que se tiene en datacrédito porque hay reportes positivos. Es de pronto ser diligentes, porque hasta por la misma página de datacrédito, de forma virtual se pueden radicar los documentos y hacer la solicitud. Entonces, en este caso sí es como de pronto ser un poco más diligente la persona, investigar un poquito más. Y yo sé que el proceso es demorado, pero se puede hacer. Caterina, muchísimas gracias. Y bueno, ahí seguimos respondiendo las dudas de cada una de las personas. Ya lo saben, les repito, estamos en vivo a través del Facebook Live de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Si usted nos está viendo y tiene una duda acerca de este tema, lo invito a que no le dé pena y nos deje allí
en la casillita de los comentarios su interrogante y nosotros con muchísimo gusto los estaremos tratando y los estaremos desarrollando. Continuamos con más preguntas de nuestros televidentes en la calle. Quisiera hacer una pregunta, ¿cómo haré yo para hacer un préstamo en cualquier corporación? Porque yo soy pensionado de esa empresa. Bueno, creo que esta pregunta también se sale un poquito del contexto, Caterín, pero no sé si le podamos ayudar un poco porque creo que los pensionados tienen algunas especificaciones para la hora de pedir un crédito. Sí, señorita. Voy a contestarte desde mi experiencia como contadora y también como usuaria del servicio financiero porque mis papás también son pensionados. Solicitar un crédito para un pensionado de pronto en una entidad financiera por libranza es lo más fácil del mundo. Lo que pasa es que él de pronto hizo referencia a que una corporación. Tocaría ver los requisitos que se necesitan en esa corporación. Por ejemplo, en Credit Servir. Tocaría ir a hacer la solicitud para ver si lo aprueban o no. Pero yo estoy segura que si se acerca a un banco nacional, Bancolombia, Banco Bogotá, Davivienda, por libranza el trámite del crédito es muy factible. Vea, pues si tenemos más saluditos y por acá quiero saludar a Natalia Bermúdez Jaimes. Ella nos dice, buenas tardes, excelente trabajo y nos hace una pregunta. Quisiera saber a dónde van los impuestos que pagamos. Natalia, los impuestos que pagamos redundan directamente sobre nosotros. Nosotros pagamos un impuesto, el Estado lo recauda, lo obtiene. ¿Qué pasa con ese impuesto? No lo devuelve. ¿Cómo lo devuelve? En educación, en salud, en recreación. Entonces, cada vez que en las vías, cada vez que vos viajas, estás haciendo uso de ese impuesto que pagaste. Cada vez que vas a un hospital y accedes a un servicio de salud, estás haciendo uso de ese impuesto que pagaste. Vea, perfecto. Y yo los invito a que vamos a una pequeña pausa cortica, no se van a desconectar, más bien acompáñenme e inviten a más personas a que nos continúen ahí observando y a que continúen escuchando todos los detalles acerca de este tema tan importante que trataremos hoy en nuestro programa Contexto SU, como lo es el sistema tributario. La especialización en comunicación organizacional de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, cuenta con fundamentación académica, crítica y productiva en gestión comunicacional y responsabilidad social empresarial. Brinda los conocimientos y herramientas conceptuales para analizar, comprender y dar solución a los principales problemas derivados de la interacción entre la comunicación, la sociedad y la cultura en un contexto de acelerada transformación. El egresado de la especialización en comunicación organizacional es un líder formado en las áreas de comunicación, gestión social e investigativa, y como elemento diferenciador obtiene las capacidades para la responsabilidad social empresarial. Nuestro especialista puede desempeñarse como director de comunicaciones, relacionista público o gestor de comunicaciones en cualquier tipo de organización. Únete y haz parte de nuestro programa de especialización en comunicación organizacional. Buscando brindar una atención de calidad a los ciudadanos, clientes o usuarios de la institución de acuerdo con sus necesidades y expectativas dentro del marco de sus deberes y derechos, suministrando información clara y oportuna sobre los distintos trámites, productos y servicios que se ofrecen, la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, cuenta con una oficina de atención al ciudadano. Se trata de una dependencia adscrita a la Secretaría General que realiza funciones de manera conjunta, ordenada, sistemática y programada para prestar un servicio de excelente calidad, dinamizando los trámites y requerimientos de los públicos de interés a partir de una atención personalizada basada en la comunicación bidireccional. Recuerde que la Oficina de Atención al Ciudadano es un espacio de puertas abiertas que brinda acceso a la información e interacción a través de los diferentes canales de atención establecidos.
Ahí estaba entonces recomendaciones especiales que tiene nuestra institución para que usted también pueda realizar todos sus procesos administrativos. Caterine, continuamos con más preguntas. Muchas gracias a las personas que están ahí conectadas con nosotros, que están compartiendo esta transmisión y que nos están dando esas felicitaciones. Créanme que la idea de este espacio es que sea de la institución, pero que toquemos temas que contribuyan un poco a la región, que tengan ese contexto de manera departamental y que, ¿por qué no nacional? Continuamos entonces con las preguntas y quiero agradecer a Lina Fernanda Contreras Rojas por estar conectada. Nos dice, buenas tardes, excelente transmisión y tengo una pregunta. ¿Por qué es importante que las empresas paguen impuestos, Caterine? Lina, creo que durante todo el programa nos hemos enfocado en lo mismo. Si los contribuyentes no pagamos impuestos, el Estado no va a poder suplir el gasto que se necesita para que nosotros podamos disfrutar de todos los beneficios. Si no existiesen los impuestos, no tendríamos hospitales, no tendríamos vías, no tendríamos educación. Entonces, pagar los impuestos realmente es importante. De pronto, el problema no es el impuesto como tal. El problema es la destinación que se le da al impuesto, la administración del impuesto como tal, y que realmente llegue o se adjudique donde debe estar. Bueno, y continuamos con más preguntas, justamente hablando del tema de las empresas. Saludamos a Laura Bermúdez y ella nos dice, buenas tardes, una pregunta, ¿cómo se puede reducir los impuestos de una empresa? Laura, existen en la ley colombiana de forma legal muchísimos beneficios tributarios. Mira que, por ejemplo, acá nosotros, por estar en una zona de conflicto, existen unos beneficios, los cuales son llamados, por ejemplo, el cese. Entonces, es donde las empresas no van a pagar impuesto de renta por un determinado número de años. Hay beneficios para el sector del turismo, los hoteles. Ellos tienen un beneficio también en el impuesto de renta, tenemos beneficios en el IVA. Entonces, realmente, si nosotros nos vamos a buscar esos beneficios que existen en las normas tributarias y cumplimos a cabalidad con los requisitos, porque también hay que cumplir unas condiciones. Si no queremos pagar impuestos, tenemos que suplir ese pago de impuestos de otra forma. Normalmente, cuando el gobierno da este tipo de beneficios, la contribución es generar empleo. Entonces, accedemos al beneficio, no pagamos impuestos o pagamos una menor proporción, pero incrementamos el número de empleados que tenemos en nuestra empresa. Vea pues, Caterine, y continuamos entonces con preguntas que nos hacen nuestros televidentes y que fuimos a consultar incluso a las calles. Quisiera saber cuál es el impacto que genera el ampliar el IVA en la canasta familiar. Bueno, Caterine, excelente pregunta. El IVA es uno de los impuestos menos populares porque nos afecta a todos. Porque cada vez que nosotros vamos a comprar un pocillo, vamos a comprar una blusa, tenemos que pagar el IVA. Y cuando las noticias salen, va a subir el IVA, van a grabar la canasta familiar, todas las personas empezamos a quejarnos y que pagamos muchos impuestos. Entonces, por eso es un impuesto no tan popular. ¿Qué pasa cuando se graba la canasta familiar o qué podría ocurrir? Todos los impuestos tienen que cumplir unos principios que incluso están en la Constitución. Esos principios son el de equidad, el de proporcionalidad. Bueno, dicho esto, uno creería que al aumentar los impuestos va a disminuir la capacidad de gasto de los contribuyentes. Entonces, los ciudadanos ya no vamos a poder comprar dos huevos porque tiene IVA, entonces vamos a comprar uno. Al disminuir la capacidad de gasto, entonces nosotros vamos a comprar menos, las personas que nos venden van a vender menos. Entonces, eso es un ciclo vicioso porque la economía es muy dinámica. Yo no puedo colocar un impuesto al huevo y pensar que no va a pasar nada. Cualquier impuesto, por pequeño que sea, se va a disparar en toda la economía nacional. Entonces, el impacto va a ser, de pronto, si se sale de las proporciones normales, entonces va a ser que va a disminuir el gasto de las personas porque no van a tener el mismo poder adquisitivo. Va a disminuir el ingreso para los comerciantes, para los vendedores, se va a afectar la economía.
para contrarrestar esto, ¿cómo reacciona la economía? Aparece la informalidad. Entonces aparecen las personas que van a vender el huevo sin IVA y aparece que en la tienda de la esquina el huevo es más barato y lo vamos a comprar ahí y no vamos a pagar impuestos. Y vuelve otra vez el círculo vicioso. Si no pagamos los impuestos, el Estado no tiene los recursos necesarios para poder brindarnos suplir las necesidades básicas. Vea, pues, qué interesante entonces este tema. Ya lo saben, pueden hacerse sus preguntas a través de nuestro Facebook Live. Pero también quisimos consultar qué tips tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar un sistema tributario de la mejor manera y para que no continuemos en ese círculo vicioso que Caterine nos estaba hablando hace un momento, así que veamos. Los tributos son los aportes que todos los contribuyentes tienen que transferir al Estado. Dichos aportes son recaudados en ocasiones directamente por la administración pública o en algunos casos por otros entes denominados recaudadores indirectos. Por ello conoceremos algunos tips que nos serán muy útiles. Primero, conocer la realidad tributaria en la que recae un cliente. ¿Cuál es su posición tributaria? ¿En qué impuestos recae él y a qué está obligado? El cual nos conllevaría a un segundo tip, que es la planificación tributaria. Con ella podemos optimizar los impuestos y minimizar los riesgos tributarios. Y este nos daría, digamos, al tercer paso, que es una organización y revelación plena de los hechos económicos para así poder imputar y tener claridad en dónde podemos utilizar herramientas tributarias que nos lleven a una clara y reducción de una carga impositiva equivocada. Para poder implementar estos tips, recuerden que podemos poner en marcha las siguientes herramientas. Primero, sería conocer la normatividad de los impuestos a los cuales estamos obligados, tener clara y una actualización constante de qué debemos estar obligado a ese cliente para poder apelar a todas esas normas y traer beneficios para nosotros mismos. La segunda, como te decía, un proceso adecuado de la contabilidad. Tener un buen equipo de trabajo y estar, digamos, en dinamismo con la actualidad económica, tanto nacional como global. Estos fueron algunos de los tips que podemos tener en cuenta cuando de tributo se trata. Ahí estaban entonces recomendaciones especiales para que cada uno de ustedes tengan en cuenta para que podamos desarrollar y llevar a cabo de manera exitosa este sistema contributivo. Caterine, quiero hacerte una pregunta muy especial y es, ¿qué tanto puede afectar o contribuir a la economía del país cada uno de esos regímenes contributivos? Hay dos cosas. Una cosa es la obligación tributaria, que es el pago de los impuestos. Todos los ciudadanos estamos obligados, todos somos contribuyentes, debemos pagar impuestos directa o indirectamente. Y hay otra cosa que es la responsabilidad tributaria. Entonces, la responsabilidad tributaria son esas personas que se encargan de recaudar el impuesto y pasarlo al Estado. Por ejemplo, los responsables de IVA, los responsables de declarar el impuesto de renta, etc. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que las personas, culturalmente dicen declarar, tengo que declarar. Y siempre hacen referencia al impuesto de renta. Pero resulta que en Colombia existen muchos impuestos. Por lo tanto, cada impuesto implica una declaración. Entonces tenemos la declaración de IVA, la declaración de renta, la declaración de retención en la fuente, etc. Además de eso, como la pregunta de Norleiby era enfocada a los regímenes, dentro del sistema tributario existen varios regímenes. Por ejemplo, en el impuesto de IVA, que es uno de los que les estaba mencionando, encontramos el régimen de los no responsables de IVA y el de los responsables. Atención, que es responsables, no obligados. Todos estamos obligados a pagar el IVA. Ellos son responsables de recaudarlo y pagárselo al Estado, o pagárselo en este caso a la persona encargada, que es la DIAN, o a la entidad encargada, que es la DIAN.
Entonces, cuando vamos al almacén y compramos el producto, nosotros le pagamos el IVA a la persona que nos está vendiendo. Esa persona es responsable de recaudar ese impuesto y pagarlo al Estado. Ahora, las personas que pertenecen al régimen de los no responsables están obligadas a pagar el impuesto, pero no deben declararlo. Lo mismo pasa en el impuesto de renta. Tenemos el régimen ordinario, que es el que normalmente conocemos, que es donde cada persona paga sus impuestos, va a la Secretaría de Hacienda y paga su predial, paga el impuesto de industria y comercio en fechas diferentes, con recibos diferentes. Ante la DIAN paga su impuesto de IVA bimestral, cuatrimestral, después paga el impuesto al patrimonio, después paga el impuesto de renta y cada uno de ellos con una declaración diferente. Ese es el régimen ordinario. Ahora, existe el régimen simple, que es un sistema, un régimen en que los contribuyentes pueden pagar varios impuestos en una sola declaración una vez al año. Por eso se llama simple, pero tiene unas condiciones. Entonces no afecta en nada, porque realmente no te va a afectar en el pago del tributo. El tributo o el impuesto hay que pagarlo. Lo que afecta es la forma de cómo se paga y si tenés la responsabilidad o no de hacerlo. Ya estamos llegando a la recta final y mi última pregunta, Caterina, para cerrar este programa es ¿qué requisitos debo tener en cuenta para comenzar a tributar? Bueno, para comenzar a tributar debemos tener en cuenta que desde el momento en el que yo estoy comercializando la manillita a mi compañera de clase, eso es una empresa. Entonces, cada vez que yo estoy vendiendo un bien o prestando un servicio, tengo una empresa. Lo que pasa es que de pronto esa empresa está en la informalidad. Entonces, las empresas pueden ser personas naturales, que somos nosotros, los seres humanos, y personas jurídicas, que están compuestas por varias personas naturales que conforman una sociedad. Entonces, ¿qué es lo primero que una persona tiene que hacer? Legalizarse. ¿Cómo se legaliza? Si está realizando una actividad mercantil, registrarse en Cámara de Comercio. Si esa persona no tiene RUT, entonces en Cámara de Comercio le harán la diligencia de obtener el RUT por primera vez. Si la actividad no es mercantil, por ejemplo, yo soy empleada, estoy recibiendo un ingreso, yo entonces debo registrarme en el RUT ante la DIAN sin necesidad de tener Cámara de Comercio. Entonces, el primer paso indispensable es tener el RUT, inscribirme en el RUT y tenerlo actualizado. Ese sería el primer paso. El segundo paso, nos lo comentaba la profesora Rocío ahora en los tips tributarios, conocer cuáles son mis obligaciones tributarias. Entonces, tengo que saber que de acuerdo a la posesión de mi patrimonio, de acuerdo a los ingresos que obtengo, de acuerdo a mi actividad económica, hay unos impuestos o hay unas obligaciones que debo cumplir. Entonces, asesorarme, conocer la norma para poder llevar a cabo y cumplir con estas responsabilidades. Vea, pues todas esas recomendaciones hay que tenerlas muy en cuenta, porque ya lo decíamos hace un momento, para no caer en este círculo vicioso que puede generar el sistema tributario. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ya lo saben, a ustedes televidentes también muchísimas gracias por estar ahí conectados, por cada una de sus preguntas, por cada uno de sus comentarios. Y recuerden que todos los jueves a partir de las 4:30 de la tarde tenemos una cita en Contextos U, un programa creado por la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, pero con un propósito, y es tener temas que tengan que ver con la región, con el departamento, incluso con el país, para que sean temas de interés. Entonces, ya lo saben, les repito, a través del Facebook Live de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, todos los jueves a partir de las 4:30 de la tarde. Esa es mi invitación y con esta me despido, ya lo saben, nos vemos el próximo jueves. Chao, chao y gracias por estar con nosotros.